Pues ahora lo que voy a hacer es terminar esta zona de aquí, el hombro, la clavícula y lo que es las sombras que están debajo del mentón, estas sombras de aquí del cuello, y después de esto ya procederemos con el color negro a oscurecer las zonas más oscuras, las que en la fotografía se ven prácticamente negras. Ahora cojo el color este, que es un poco más transparente, porque tiene más medio acrílico. Es decir, para aclarar el color le agregáis más medio acrílico para que esté más transparente y se pueda ver este color por debajo. De esa manera hacemos las sombras más sutiles, las que apenas se perciben. Esto nos va a permitir que cuando trabajemos con el aerógrafo, pues la referencia de estas sombras no la perdemos. Y luego, si es necesario ir intensificando un poco más ciertas zonas, pues con el otro color, que es un poco más oscuro, le vamos agregando. Una vez seco, otra veladura más encima, hasta conseguir realizar todo lo que es el retrato con un solo color, es decir, esta aguada monocroma con este color. Como os recuerdo, el color está hecho con el Golden transparente, tierra de sombra natural. Es una tierra de sombra natural y de imitación, pero significa que es sintética y que, bueno, pues es más estable que las otras, que la natural. Bueno, pues podéis ver que he pintado todo esto de aquí, aunque el color final va a ser bastante similar a este otro, lo he pintado más oscuro para que después no pierda la referencia y
pueda trabajarlo después. Después, todas estas marcas, toda esta dureza que tiene del pincel, pues desaparecerán. Se quedará todo más suave, más fundido con el fondo. Podéis notar que él tiene dos sombras proyectadas. Eso es porque la modelo, cuando tomé la fotografía, había dos focos de luz y creaban cada foco creaban su propia sombra. Estaban los dos muy cerca uno del otro. Ahora cojo un poco más oscuro para estas zonas, un poquito más oscuro, no mucho más, marcar estas zonas. Vamos a oscurecer un poquito más esto y esto. Vale. Hay que ir marcando las sombras para luego cuando trabajemos con el siguiente color, pues que nos siga quedando referencia, porque luego vais a ver que muchas de las cosas que estamos haciendo quedan muy tenues y claro, luego tenemos que tener la referencia para hacerlo exactamente en el sitio. Bien, ahora voy a seguir aquí. Un poco el cuadro para poder
hacer esta zona. Ahí. A ver. Ahí, creo que se ve bien. Bueno, ahora vamos a hacer esto con el color. En realidad me permite no perder la referencia cuando haga el resto y al mismo tiempo queda debajo de lo que vamos a pintar y le da una base. Vale, pues ahora cojo el pincel plano, lo humedezco y voy a suavizar esto para que no me quede esa raya. Ahí. Y bueno, ya está. Bueno, está marcado ya. Ahora voy a hacer esta zona de aquí. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a marcar con este color ciertos puntos que tiene el cuerpo, para no perder tampoco la referencia, donde hay ciertas manchitas que se ven muy, muy visiblemente, para que quede constancia y no se pierda tampoco la referencia. Porque esos pequeños detalles, los lunares, las irregularidades en las manchas, son la que va a hacer que el cuerpo, la piel, parezca real. Porque todos los cuerpos son diferentes y presentan en la superficie de la piel diferentes imperfecciones características de cada persona. Y eso, pues claro, es importante que se quede constancia y quede visible. Porque si no, pues no aparecerá el cuerpo real. Bueno, simplemente he marcado estas, que luego ya iremos poniendo otras. Voy a marcar un poquito más aquí, en esta zona.
Luego, de todas formas, esto se trabaja con una plantilla aérea suelta, se trabaja, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora voy a seguir con las zonas más oscuras.